Ya estamos transmitiendo en vivo. Adrián, Romina, perfecto. Bueno, sí seamos. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Desde la Embajada Argentina es una alegría, un honor poder estar presentes en esta fecha que se conmemora el 75 aniversario de la visita de la señora Eva Duarte de Perón acá en Europa, particularmente en Italia. Para esta ocasión nos van a acompañar la profesora Romina Martínez y el doctor Adrián Melo, que van a presentar dos charlas diferentes. La profesora Romina Martínez va a presentar una charla bajo el título Eva Perón, embajadora de paz en Italia, y se va a referir más a los aspectos políticos y a los aspectos históricos de la gira de la señora Eva Perón. En vez, el doctor Adrián Melo va a ofrecernos una charla bajo el título Política, Moda y Poder, los vestidos de Eva Perón, la figura del modisto Paco Yamaundreu y el viaje del arco iris. Así que sin mayores dilaciones, vamos a escuchar primero a la profesora Romina Martínez y luego le daremos la palabra a Adrián Melo. Desde ya, muchísimas gracias por la presencia de todas y todos en este aniversario tan, tan importante de una figura tan trascendental para la política argentina como la de Evita. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes allá en Italia a todos, todas y todes. Bueno, mi nombre es Romina Martínez, yo pertenezco al Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón Museo Evita. Nosotros somos el único instituto nacional del país dedicado a difundir, investigar, divulgar la vida de una mujer en el ámbito político, el primero y todavía el único. Esperemos que con los años vayan naciendo otros institutos más dedicado a las figuras de las mujeres. Este Instituto Nacional es presidido por la arquitecta Cristina Vázquez Rodríguez. Somos un gran equipo de personas que trabaja cotidianamente en la tarea de contribuir al conocimiento histórico de nuestro país. Dependemos del Ministerio de Cultura de la Nación y le agradecemos profundamente a la Embajada Argentina en Italia, que siempre nos tiene en cuenta para actividades culturales y de difusión, un poco y de charla, de intercambio, si en algún momento lo podemos tener. Ya hemos tenido otros con la Universidad de Pisa y la Universidad de Padua ya en otras oportunidades, así que les agradecemos la participación en el día de hoy, en una fecha conmemorativa, ¿no? A un momento histórico tan particular y tan bisagra también en la biografía de Eva, como es el año 47. Algo importante que me parece que tendríamos que ubicar, quizás estamos hablando, para nosotros saben, ¿no? La hermandad argentina e italiana es muy grande, por lo que implica para nuestro país la gran inmigración italiana. Entonces muchas veces cuando hablamos con italianos y italianas estamos hablando casi con compatriotas, pero para nosotros Eva es esta mujer, ¿no? En el año, para que nos demos cuenta la dimensión que tiene la figura de Eva en nuestro país, que es un billete de curso legal que empezó a circular en la Argentina en el año 2010, cuando Eva fue declarada mujer del Bicentenario. Eva es, digamos, la única mujer hasta este año 2022, en el que se va a incorporar otro elenco de mujeres a los billetes en nuestro país, que por su gran labor social y fundamentalmente política, que es uno de los aspectos de su vida y de su biografía que estamos rescatando con mucha fuerza en los últimos 6-7 años, creo yo también muy vinculado a la fuerza que ha tomado el movimiento de mujeres en la Argentina. Eva fue una líder política que articuló su trabajo con el movimiento obrero argentino, fundamentalmente con el movimiento de mujeres peronistas, entre 1946 y 1952, en que falleció en el marco, ¿no?, del que fueron los dos gobiernos de su esposo, Juan Domingo Perón, presidente constitucional de la Argentina, entre 1946 y 1955. Pero bueno, para ver un poco también, un poco de material de época, nosotros en el Instituto Nacional
También trabajamos cotidianamente para, digamos, recuperar los archivos fragmentarios de la época del peronismo. Ustedes saben que el gobierno de Perón fue derrocado por un golpe de Estado en 1955 y el peronismo estuvo proscripto durante 17 años, no solamente proscripto, sino que por la vigencia de un decreto directamente estaba prohibido nombrar a Perón, nombrar a Eva Perón, ¿no? Usar distinciones partidarias. Eso implicó también persecución a aquellas personas que se identificaran con el peronismo, pero también para los historiadores hoy en día, desaparición de gran parte del archivo vinculado a la historia del peronismo, que está todavía fragmentado, dividido, muchas veces en manos privadas. Respecto de las relaciones exteriores, hace unos ya 15 años, el ministerio, digamos, ¿no?, la Cancillería Argentina pudo armar y poner a disposición de los investigadores y las investigadoras el archivo de Relaciones Exteriores Argentina, que es un gran insumo de trabajo para nosotros, que digamos, fue lo que nos permitió sobre todo hacer una nueva lectura de la gira internacional de Eva en el año 47, enmarcándola como una gira eminentemente política. Digamos, para que nos demos cuenta las dificultades a las que nos afrontamos, el archivo privado del canciller Juan Atilio Bramuglia, que fue canciller argentino durante los años peronistas, se encuentra en la Universidad de Stanford, ¿no? De manera física. Por suerte ahora ya cada vez más disponemos del gran trabajo de digitalización y de articulación con las embajadas argentinas en el exterior para poder diversificar las fuentes, que hace que uno tenga nuevas preguntas, ¿no?, y pueda acercar una visión diferente sobre los años peronistas en particular y la biografía de Eva, que por lo general fue más atada a otros aspectos de su labor, sobre todo aquel vinculado a la Fundación de Ayuda Social María Duarte de Perón, pero no tanto a su trabajo con el movimiento obrero y con las mujeres peronistas. Les quería compartir un pequeño videito de 5 minutos que desde el Instituto Nacional promovimos con el canal Encuentro, que es un canal de divulgación educativa que tenemos en la Argentina de muy buena calidad. Quería compartirles para que podamos entender un poco, digamos, un poco de manera global la vida política de Eva. Estamos refiriendo con imágenes de archivo que siempre son muy interesantes, a ver si sale bien el compartir pantalla. Vieron que a veces la tecnología a uno le falla. Y yo me voy a desmutear cuando... A ver si está el compartir sonido, está perfecto. Les pido a Ana que me hagan así si se escucha bien y se ve bien. De mí se diga cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia seguramente dedicará a Perón, que hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo que luego Perón convertía en hermosas realidades. A todo el país se extiende su obra de protección a los humildes la señora Eva Perón. El tren de la cruzada sanitaria justicialista Eva Perón se apresta a recorrer el norte del país. Porque quiero que sepan los descamisados que en Buenos Aires, en La Quiaca, en Santiago del Estero, en donde quiera, encontrarán la compañía de vista para sus alegrías y sus tristezas. La Fundación Eva Perón inaugura la ciudad estudiantil. En el partido de 4 de junio se inaugura la Escuela María Eva Duarte de Perón. Ecuador condecora a la señora Eva Perón por la acción humanitaria que cumple la primera dama argentina. Como recuerdo de gratitud al auxilio prestado al pueblo de Colombia por la Fundación Eva Perón. Pronuncia un conceptuoso discurso la señora Eva Perón, quien expresa: los que trabajamos por los humildes, cada día apreciamos más la frase maravillosa de Perón: lo mejor que tenemos es el pueblo. Junio de 1947. Evita realiza una gira internacional. Compañeros y compañeras, con profunda emoción estoy hoy a pocas horas de mi partida con mis queridos descamisados.
La ilustre viajera es cumplimentada por las autoridades militares y civiles. Acompañada del alcalde, pasa por diversas calles que lucen banderas y gallardetes con los colores de la Argentina y España. Los obreros de la fábrica le dispensan cariñoso recibimiento, arrojando flores y besos a la muchedumbre que no cesa de vitorearla. De agosto de 1951, cabildo abierto del justicialismo. ¡Con el miserio de espaldas de mujer argentina! ¡Ustedes le hacen una enorme responsabilidad! El pueblo le pide a Evita que acepte ser candidata a vicepresidenta. Compañero, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria hicieron honrarme en el histórico cabildo abierto el 22 de agosto. Yo espero estar pronto en la lucha con ustedes, como todos los días de estos años felices de esta nueva Argentina de Perón. Y por eso les pido que rueguen a Dios para que me devuelva la salud que he perdido. No para mí, sino para Perón, y para ustedes, para mis descansados. A todos les dejo un gran abrazo de mi corazón, para que no haya otra cosa en el mundo. Es el amor de Perón y de mi pueblo. Evita desarrolló su acción política y social desde la Fundación Eva Perón y como presidenta del Partido Peronista Femenino, constituido en 1949, se convirtió en un nexo fundamental entre los gremios y el gobierno. Nunca ocupó un cargo oficial dentro del gobierno nacional. Ahí está, dejo de compartir por ahora. Bueno, un poco esto era para tratar de sintetizar, ¿no?, una cortísima pero intensa vida. Algo importante sobre la biografía de Eva que tenemos que señalar es que Eva fallece, ¿no?, a la cumbre del desarrollo de su liderazgo político a los 33 años de edad, ¿no? Y cuando Juan Domingo Perón, su esposo, asume la presidencia, Eva tenía solamente 27 años, ¿no? 28 años. Eva nace en un pueblo rural de la provincia de Buenos Aires en 1919. Es hija de una familia de trabajadores y trabajadoras. Su papá fallece cuando ella tenía solamente 7 años y su mamá queda al frente de una familia con 5 hijos, como una mujer que empieza a trabajar para el sostenimiento de sus hijos. Esos hijos, los hermanos y hermanas de Eva, empiezan a trabajar para aportar a la economía familiar. Y Eva, siendo muy jovencita, a la edad de los 16 años,
viene a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es, digamos, el pueblo donde Eva nació está a unos 350, 60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Llega a Buenos Aires en el año 35 con la intención de desarrollar su carrera de actriz. Ella, digamos, esa carrera de actriz la desarrolló a lo largo de 10 años, entre 1935 y 1945. ¿Sí? Primero empieza a trabajar en distintas compañías teatrales, posteriormente empieza a trabajar con algunos papeles chicos en cine, pero lo cierto es que se hace una conocida actriz, digamos, en el ámbito del radioteatro. Adrián seguramente va a contar un poco más sobre ese aspecto de su vida, ¿no? Pero bueno, algo importante también para nosotros, ustedes saben que el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas ha abierto ya, este año cumplimos 20 años, un museo, que es, decimos nosotros, ¿no?, un dispositivo más para narrar la vida de Eva. Es uno de los museos, el quinto museo más visitado del país, ¿no? Ya es un hito turístico en la ciudad de Buenos Aires. El museo, tenemos 12 salas en las que abordamos la vida de Eva, pero sobre todo en esta sala dedicada a su etapa actriz en la década del 30, hacemos mucha referencia a que Eva ya desde el año 39 formaba parte de asociaciones gremiales que peleaban por mejores condiciones laborales para el mundo artístico, para los trabajadores y trabajadoras del mundo artístico. Y ya en el año 43, antes de conocer a Perón, ella forma parte del grupo originario que funda la Asociación Radial Argentina, que es el primer gremio que nuclea a trabajadores y trabajadoras de la radiofonía en el país. Incluso ella llega a presidir ese sindicato en el año 44. El año 44 es el momento en que su vida se reúne con Perón. Perón ya era en ese momento, ¿no?, el personaje más importante, gravitante del gobierno de la Revolución de Junio. En ese momento era ya secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra y vicepresidente de la Nación. Bueno, se enamoran, comienzan una relación. Al año se produce el 17 de octubre de 1945, que es un momento también bisagra en la historia argentina, que catapulta, ¿no?, al llamado a elecciones. Pensemos en lo que es el año 45 para nosotros de la Argentina, pero también lo que es para ustedes en Europa, ¿no? Unos años que están cruzados, en primer lugar, por el desarrollo del proceso, ¿no?, del fin de la Segunda Guerra Mundial y lo que implica posteriormente, ¿no?, la reconstrucción europea. Bueno, en ese momento Perón y Eva se casan, Perón asume la presidencia en junio de 1946, y algo que veíamos en el video es que Eva nunca ocupó un cargo oficial, ¿no? Ella era la esposa del presidente de la Nación, sin embargo es la primera vez que una primera dama, que es el título que protocolarmente se le asigna a la esposa del presidente en nuestro país, decide desarrollar públicamente una tarea política, no solamente social, ¿no? Porque las tareas de índole de digamos, en la Argentina hasta ese momento se llamaban de beneficencia, quizás eran algo bien visto, esperable, ¿no? Sin embargo, Eva no solamente decide cambiar radicalmente el paradigma de lo que era la beneficencia de la Argentina y articular la creación de la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón bajo los nuevos principios de la Argentina peronista, sino que además decide participar activamente en política. Se politiza lo femenino, pero también se feminiza la política con la acción de Eva. Pensemos, ¿no?, que es una joven mujer. Esto es algo muy importante a tener en cuenta, que ya desde el año 46, tres veces por semana como mínimo, está en lo que había sido la oficina de Perón como secretario de Trabajo y Previsión, recibiendo a delegaciones obreras, participando en la negociación de convenios colectivos de trabajo a los 27, 28, 29 años, con una experiencia previa de Eva, ¿no?, como decíamos, en su etapa de actriz, y tomando cada vez más protagonismo público respecto de la palabra. Por eso decimos que la gira internacional de Eva es clave, es un momento clave en su aprendizaje de estos 7 años de vida política, porque fue un aprendizaje sumamente intenso, ¿no? Ubiquemos esta idea, ¿no? Una joven
que había, ¿no?, vivido, digamos, hasta ese momento, la mitad de su vida en un pueblo rural y posteriormente desarrollando una carrera de actriz en una ciudad como Buenos Aires. Pero bueno, es la primera vez que Eva se sube a un avión, no hablaba ninguna lengua extranjera, ¿no? Y sin embargo encara una misión política, una misión internacional en el marco del gobierno de su esposo. Ustedes saben que Eva primero visita España, es una gira que tiene varios países que se eligen, ¿no?, estratégicamente, son dos países que habían quedado por fuera del Plan Marshall, del proyecto de reconstrucción europea, que estaban siendo, ¿no?, eran debatidos en el marco de la conformación del mundo bipolar, ¿no?, por esos años, y se elige estos países como España, Italia, Portugal, ¿no?, por supuesto el Vaticano, Suiza, Francia, y finalmente el regreso a Brasil y Uruguay. Son dos meses de intensa gira para Eva, en el que Eva toma un protagonismo constantemente. O sea, nosotros tenemos en nuestra sede, cada vez más trabajamos para ello, para poder recopilar todo el desarrollo de la prensa, cómo la prensa europea sigue la gira internacional de Eva. Seguramente algunos de ustedes tengan alguna trayectoria familiar, decimos nosotros, ¿no?, respecto de esto, que son las memorias de aquellos abuelos, abuelas, personas mayores que tienen todavía noción o han podido transmitir la cuestión a las generaciones más jóvenes del impacto que generó la visita de esta primera dama tan joven. Pero no solamente fue una visita en la que la primera dama salía en la foto, sino que Eva tomó la palabra, y ahí quiero compartirles una entrevista que le hacen a ella a su regreso a Italia, a su llegada a Italia, ¿sí? Vamos a hacer este ejercicio nuevamente de compartir la pantalla. A ver si se escucha bien y demás. Ay, espérenme un segundito. Perdón, 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 que me falló el link. Si me disculpan. Ya, acá está, se había pasado. A ver. ¿Visitará otras ciudades italianas? Creo que no voy a poder. No podrá. Estoy un poquito cansada. Desde que he salido de la Argentina no he descansado un momento. Los programas de España fueron... La señora confessa que è piuttosto stanca, in quanto dalla sua partenza non ha avuto tregua. Prima la Spagna, accogliente sì, ma senza una sosta. Poi l'Italia, così calorosa, così intensa. A proposito della visita al nido d'infanzia, la presidentessa dice che anche in Argentina si continua a lavorare perché gli uomini possano cominciare a sorridere fin dall'infanzia. Vuole inviare attraverso la settimana Incom un saluto alle donne italiane? No, che il nome di tutte le mujeres argentinas che rappresento, soprattutto di mis queridas escamisadas, les envio un abbraccio fraternal. Più che un saluto, dice la signora Perón, un abbraccio di sorella. Sono donna del popolo e alle donne di tutti i popoli porto un messaggio di pace. La Repubblica Argentina lavora per la giustizia sociale e per la felicità di tutti attraverso il lavoro, perverati dalle ali palpitanti di centinaia di fazzoletti. Vaticano, il pontefice ha ricevuto per la prima volta nella storia capitolina il comune di Roma offre un ricevimento ad una donna. Nella sala degli Orazi e Curiazi il commissario De Cesare porge il saluto della città. La signora risponde riaffermando i vincoli tra i due paesi. Tra gli invitati è l'onorevole De Gasperi. Alla presidentessa viene offerta una copia in bronzo della lupa capitolina. Ma i nostri reporters non si sono accontentati dei programmi ufficiali, che la patria di Eva Perón prolungherà secondo il protocollo di un'udienza privata per la consorte di un capo di Stato. Essa scende la scalea della Basilica.
La città eterna è davvero straordinaria, ripete la presidentessa, mentre Roma le prodiga i suoi palazzi e le sue vie, le sue inesauribili prospettive. Reparti dell'esercito montano la guardia d'onore alla tomba del milite ignoto. L'omaggio che Evita Perón si reca a tributare a questo combattente dell'altra guerra è umano, più che politico. È terminato di stretta misura un febbrile lavoro di tappezzieri e decoratori. Un apposito appartamento è stato allestito per la presidentessa Eva Duarte de Perón. Qualche ora prima dell'arrivo, la colonia argentina è già raccolta a Ciampino e gremita costellazione sul verde del campo. I quattro motori del Douglas Fama spengono la loro grande orchestra. Migliaia di chilometri di cielo non hanno affaticato il sorriso della bella. Bueno, estas son un poco algunas imágenes de época, ¿no? De la gira internacional de Eva, que son realmente para nosotros. Uy, perdón. Ahí está. Se había lanzado el próximo video porque yo no le puse pausa. Ahí está. Esas son algunas de las imágenes, ¿no? De la gira en ese momento que. Decía, ¿no? Pensemos que es una Eva muy jovencita. La idea era ver un poco, ¿no?, el contraste de la voz de ella en el año, ¿no? En el video anterior, que ya son videos del año 49, 50, 51. Ya Eva tenía mucha experiencia como oradora, como participante, ¿no?, de diversos actos políticos. Sin embargo, en esa visita, ¿no?, en esa entrevista que le hacen en Italia, todavía Eva es muy jovencita. Pensemos, estamos en el año 47, acababa de cumplir 28 años. Pero sí, yo no soy italiano, pero bueno, algo de la gira de Eva a Europa conozco. Algo importante respecto de este viaje, ¿no? El viaje se da en el marco del lanzamiento, lo que se llama para el gobierno peronista, la tercera posición, que es un principio de política exterior que viene a plantear el gobierno de Juan Domingo Perón por esos años como una política exterior independiente, sobre todo a lo que Estados Unidos venía planteando, ¿no?, como posicionamiento respecto de América en particular, ¿no?, y del mundo en general. En ese sentido, pensemos que en el momento que Eva está en Europa, Perón lanza algo que se llamó el mensaje a los pueblos del mundo, en el que presenta la tercera posición, que implicaba la tercera posición dentro del marco de la doctrina, digamos, ¿no?, peronista. En primer lugar, en el orden político, la tercera posición implicaba para este gobierno poner la soberanía de las naciones al servicio, ¿no?, de la humanidad en un sistema cooperativo de gobierno mundial. En el orden económico, la tercera posición supondría el abandono de la economía libre y, digamos, ¿no?, de la economía dirigida por un sistema de economía social en el que se llegaba poniendo al capital al servicio de la economía. Y en el orden social, la tercera posición implicaba, ¿no?, la adopción de un sistema de intercambio cuyo sistema básico sea la justicia social. Perón en ese momento lanza, cuando toda la prensa europea está siguiendo la gira internacional de Eva, a la tercera posición como una solución para la paz, ¿no? Este es el llamamiento que se hace el 9 de julio, que es nuestra fecha, ¿no?, de la independencia de la Argentina, a el mundo, y Eva en todos los lugares que visita, básicamente es una representante de los principios de la política exterior independiente que el gobierno argentino viene a plantear y ofrecer como alternativa en el elenco de las naciones, ¿no? Algo importante también a tener en cuenta es, ustedes vieron que en esa entrevista que se le hace a Eva, Eva dice, bueno, yo no voy a poder hacer una gira por todo el interior, digamos, de Italia, porque estoy muy cansada, porque, porque la visita a España fue muy intensa. En realidad, nosotros tuvimos mucho en cuenta cuando hicimos, ¿no?, la investigación correspondiente a la gira internacional europea. Sí, esto fue de sumo aprendizaje para Eva. Primero, en principal, porque
¿no? La enfrenta a un extenso trabajo. Eva era una mujer que sabía trabajar muchas horas, pero en lo que implica, ¿no?, el protocolo y demás, porque aparte Eva no solamente se dedicó a hacer las labores que se esperaban de una, de una primera dama, en una visita oficial, sino que por otro lado no era tan común verlas viajando solas a las primeras damas a mediados del siglo XX, insisto, ¿no? Recién estamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Eva, digamos, siempre es recibida en cada uno de los países, por supuesto, por los representantes de la Embajada Argentina. Como podrán ver, ella se aloja, de hecho, en la Embajada Argentina allá en Italia, en Roma. Llega el 26 de junio, por eso, ¿no?, esta fecha tan particular, primero en aeropuerto militar y luego ahí es recibida por los, en cada país que visitas, recibida por los embajadores argentinos allí, los agregados comerciales. Eso es algo importante también. Eva no solamente se encarga de digamos, establecer relaciones políticas, sino también de establecer firmas de tratados comerciales. Y en el caso de Italia, ella llega muy preocupada por la promoción de la inmigración italiana en la Argentina en ese momento, para que sea mucho más llevadera y que facilite mantener el lazo, ¿no?, de las familias, de hecho, ¿no?, que ya vivían en la Argentina y que esperaban recibir a sus compatriotas en la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial. Allí en Roma, ustedes pudieron ver, ¿no?, le da la bienvenida oficial el ministro de Relaciones Exteriores, la esposa del primer ministro. Particularmente, una de las cuestiones que determinan que Eva no realice una gira interna, una gira al interior de Italia, es la situación convulsionada que está viviendo Italia en términos políticos en ese momento. De hecho, apenas llega ella, enfrente de la Embajada Argentina había una sede del Partido Comunista Italiano que, de hecho, organiza actividades de repudio, no hacia Eva particularmente, sino hacia la decisión del gobierno italiano de haberla invitado en un momento en que Italia está, de hecho, muy convulsionada. Esa visita está interrumpida, por supuesto, ¿no? En el medio, como podemos ver, Eva tenía pautada ya la entrevista con el Papa Pío XII en el Vaticano. Ella es recibida con, digamos, ¿no?, con todo el protocolo de la esposa de un primer mandatario. De hecho, ese vestido que ustedes pudieron ver en la visita al Vaticano va a estar prontamente en exhibición en el museo y ha estado en exhibición varias veces, y de hecho también varios del atuendo que Eva realiza en la gira internacional, que, como seguramente les contará Adrián, es toda de confección nacional, ¿no? Son todos diseños argentinos. Algo importante, esto que yo les decía, una preocupación de Eva no solamente es, ¿no?, sacarse las fotos con los personajes claves del gobierno italiano en ese momento, sino fundamentalmente participar de actos organizados por los centros de inmigración argentina, sobre todo para despedir a un buque que iba a salir de Génova rumbo a Buenos Aires con un grupo de inmigrantes italianos. Lamentablemente en ese momento ella no puede asistir por esta cuestión, decíamos, ¿no?, se considera, se recomienda no tanta asistencia a actos públicos, digamos, por fuera de lo mínimamente pautado, por la situación convulsionada que se está viviendo en Italia en ese momento. Sin embargo, Eva toma la decisión de dirigirse cada vez que puede, por radio sobre todo. Vieron que el periodista les pregunta qué tiene para decir y ella hace referencia fundamentalmente a dos cosas. Miren qué importante. Una es cómo dialoga con las mujeres italianas. Nosotros sabemos que el año 47 es para ustedes en Italia, para nosotros en la Argentina, el año de la sanción de la ley del voto femenino, ¿no? Justo como es en el mismo año, Eva, su regreso de la gira internacional, se pone al frente de la campaña por la obtención del voto femenino en la Argentina, pero está muy informada sobre cómo se está dando el proceso de la ley en Italia. Y otro aspecto importante que ustedes pudieron observar en esas entrevistas es lo que implicó para ella la visita a obras relacionadas, ¿no?, a la infancia. Ella dice, ¿no?, que ella se compromete a su regreso ponerse a trabajar en pos de la infancia. De hecho,
El museo Evita, el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, funciona hoy en lo que fuera un hogar de tránsito para mujeres y niños en situación de vulnerabilidad social que Eva funda en el año 47. Por eso nosotros decimos que la gira internacional es una gira clave para la experiencia política y la posibilidad de Eva de abrir los ojos al mundo y adquirir experiencia, ¿no? Las obras que ella visita en ese momento son la de la Liga de Mujeres Votantes. De hecho, pensemos también que ya por el año 47, o sea, en paralelo en que ella está en Europa, se están formando en la Argentina los centros cívicos María Duarte de Perón, que eran centros, grupos de mujeres que se estaban organizando para reclamar, ¿no?, la obtención del voto femenino. Por supuesto que hace todo el recorrido que cualquiera haría en Roma saludablemente, ¿no? Se le invita a conocer los lugares más importantes de la ciudad. Después ella se retira, ¿no?, a Canovio para descansar un poco. En cada uno de estos lugares, en las ciudades donde ella se retira a descansar, a Rapallo, por ejemplo, está en Porcino, en San Remo, en todos lados los medios rescatan que Eva es una persona que se acerca a dialogar, a saludar a las mujeres de los pescadores, sobre todo a las esposas de los pescadores, que son también mujeres trabajadoras, ¿no? Eso lo sabemos en perspectiva, más allá de cómo los medios las enuncian en ese momento. También en ese momento estalla un buque por un accidente cerca de Roma. Eva se entera, le pide al embajador argentino que se acerque y que se ocupe de ayudar a los damnificados en esa oportunidad. Pero bueno, ¿no? Esto, lo más importante es, si bien no puede hacer la misma gira que hace, por ejemplo, ¿no?, en varias ciudades españolas, sí se encarga de emitir muchos mensajes radiales. Eva, ojalá tengamos la oportunidad, con los años los tenemos de manera textual porque eran publicados por los medios, pero no tenemos todos los audios, así que sería hermoso poder encontrar ese material de audios de Eva en la radio italiana por aquellos años. Bueno, finalmente se dirige, les decía, ¿no?, muchas veces a las mujeres italianas, dando a conocer básicamente las políticas del Estado argentino dirigidas a la inclusión de las mujeres en la vida política, para convertirse en promotoras de la participación, ya no solo en la Argentina, sino en el mundo, porque esto también lo hacen otros países. Finalmente, el 9 de julio, que es nuestra fecha, les decía antes, ¿no?, de nuestra fecha de reconocimiento de la independencia de la Argentina, asiste a una recepción del consulado argentino, y el 17 visita Génova, y el 17 de julio regresa a Roma, y de ahí ya parte a Lisboa. Sí, algo importantísimo también acá es todas las firmas de tratados comerciales y de intención de ayuda, que de hecho se permitió, tratados bilaterales de ayuda mutua y de comercio entre Argentina y España en ese momento, que Eva encara en la gira internacional. Pero sobre todo decimos nosotros que es importantísimo en su biografía todo lo que tiene que ver, cómo la situación italiana respecto de la sanción de la ley de voto femenino implica para ella un aprendizaje, porque encara su regreso con mucha fuerza la campaña por la obtención de los derechos políticos de las mujeres en la Argentina, y sobre todo lo que ella puede observar en materia de obras referidas a la infancia en Italia. De hecho, efectivamente, ese compromiso que ustedes escuchan en esa entrevista, al regreso del país Eva lo pone a funcionar, lo pone a andar, y es una de las dos razones, ¿no?, que la convierten en la mujer y la líder política que sigue inspirando a lo largo en todos los lugares del mundo, ¿no?, las luchas de las nuevas generaciones. Así que bueno, no quiero salirme del tiempo, voy a dejarle el espacio a Adrián, que seguramente tendrá muchas cosas para comentar.
Bueno, muchísimas gracias a la profesora Romina Martínez por la hermosa charla que nos dio. Y efectivamente le pasamos la palabra al doctor Adrián Melo. Gracias Andrea y Romina. Bueno, buenos días acá en Argentina para todas y para todos. Buenas tardes allá en Italia para todas y para todos. Para mí, bueno, es un gran honor participar de este espacio en varios sentidos. Primero, bueno, ayer, como recién señalaba Romina, se cumplen 75 años del día en que desde el aeropuerto de Barcelona, Eva Perón llegó al aeropuerto de Roma, una gira que se va a extender durante 22 días hasta el 17 de julio, en el cual Evita justamente parte hacia Lisboa. Es una gira que, como bien decía recién Romina, constituye una bisagra en la biografía y en la biografía política de Evita. Y también es muy importante esta charla porque constituye toda una reivindicación histórica. Es decir, sí, la figura de Evita generalmente ha sido víctima de fuertes críticas por parte de la oposición, particularmente de parte de la oposición política, particularmente de la gira europea, fue víctima también de críticas acérrimas respecto a, al despilfarro o a cierta idea de corrupción, ¿no? La idea de que Evita vino acá para alimentar una cuenta en Suiza, cuando en realidad se constituyó justamente en un viaje diplomático totalmente exitoso, un viaje diplomático también de ayuda a la Europa que recién salía de la guerra, y que además se trataba de una mujer de 28 años que es recibida por el Santo Papa, por Pío XII en Italia, y por los presidentes, por Alcide De Gasperi, también por el primer ministro italiano, como realmente como un funcionario, ¿no? como un estadista. Por otro lado, primero que nada también quería agradecer la invitación a esta charla, la invitación particularmente y las gestiones del embajador de Roberto Carles, de la jefa de sección cultural de Andrea González y de Ezequiel, que está detrás de escena, pero bueno, participó en todas estas gestiones. Yo me voy a referir particularmente a el rol que tuvo la moda en esta gira europea, y también una figura anterior al llamado viaje del arco iris, a la gira europea de Evita, que es la figura de un modisto, del principal modisto argentino, o del más conocido modisto argentino de Evita, que es Paquito Yamandreu. Para esto voy a tomar un marco teórico, que básicamente es el marco teórico que Marx plantea en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, es decir, de pensar justamente la política como teatro, como puesta en escena. Sabemos que los ropajes, los vestuarios, las modas, por más que parezcan generalmente cosa frívola, siempre expresan algún tipo de simbolismos o de mensajes políticos, ¿no? Y de esto hay claros ejemplos a lo largo de la historia, ¿no? Desde ejemplos tristemente célebres como las camisas negras de Mussolini, hasta ejemplos más revolucionarios como los sans-culottes en la Revolución Francesa, los overoles durante la Revolución Rusa, o los descamisados justamente en el peronismo en Argentina. Esto es pensar justamente entonces que la moda, o cada época también instaura su propia iconografía política a partir de los ropajes y a partir de la moda, tal como justamente señala Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Así Lutero se disfrazó del apóstol Pablo, la revolución de 1789-1814 se vistió definitivamente con el ropaje de la República Romana y el Imperio Romano, y la revolución de 1848 no supo hacer nada mejor que parodiar aquí al 1789 y a la tradición revolucionaria de 1793-1795. Es decir, siempre la moda está expresando justamente mensajes políticos, significaciones políticas, y puede pensarse también la historia política a través de la moda. En ese sentido, yo entonces quiero plantear
un cierto paralelo, unos ciertos paralelos, mejor dicho, entre la vida o la biografía de Evita y de su modisto más conocido en Argentina, que es Paquito Llamandreu. Para eso voy a tomar un concepto, que es el concepto de Plutarco, justamente, que en sus vidas paralelas, introduce este concepto de vidas paralelas, para dar cuenta de trayectorias vitales comunes, de semejanzas y también diferencias entre dos vidas. Lo que señala Plutarco es que él no escribe biografías, sino que escribe vidas. Es decir, para él no son importantes los grandes hechos, las grandes epopeyas, las grandes épicas o los grandes escándalos, lo que suele constituir casi siempre el material de una biografía, sino que a veces hay pequeñas anécdotas o ideas que dan cuenta de un carácter, ¿sí? Y en este sentido también, a veces los vestidos, la moda, o ciertas anécdotas referidas a los vestidos y la moda, dan cuenta de una época y también de un carácter. Para comenzar, señalando justamente los paralelos entre las vidas de Eva Duarte y las de Paquito Llamandreu, podemos decir que ambos nacen en el mismo año, ¿sí? En el año 1919. Evita y Paquito nacen en el año 1919, que es el año justamente que se va a suceder la Semana Trágica en Argentina. La Semana Trágica en Argentina es la primera represión obrera que queda en la memoria colectiva y que además incluye el primer pogromo contra los judíos. Entonces me parecía siempre curioso que ese mismo año de 1919, en que se sucede esta primera represión obrera, surgen o nacen dos personajes que van a ser o van a encarnar sueños de redentores también de sectores que han sido tradicionalmente marginalizados o estigmatizados en Argentina. Evita de obreros, obreras, mujeres y ancianos, y Paquito también de los gays, porque además Paquito es uno de los primeros personajes gays que se asume públicamente gay en Argentina. Los dos nacen en pueblos rurales, como recién señalaba Romina, a unos 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Evita nace en Los Toldos y Paquito Llamandreu nace en Mamaguita. Los dos, también como paralelo, sufren desde la niñez el insulto, ¿sí? Paquito por marica, Evita por ser afeminado, y Evita sufre el insulto por ser hija no reconocida, ¿no? En Argentina se dice hija natural. Los dos van a intentar salir justamente de ese insulto fundacional que suele dejar marcas en el cuerpo, pero también suele dejar marcas en el corazón, intentando huir de ese insulto y construir un mundo diferente a partir de ese insulto. Y lo van a hacer a partir de revistas de época, ¿no? A partir de revistas de época van a intentar alimentar esos sueños diferentes para un mundo que los haga huir de ese insulto fundacional pueblerino. Las revistas van a ser revistas de chismes y de modas, como las revistas Sintonía y Antena. A partir de esas revistas van a ver vestidos, modas. Evita va a soñar con ser actriz y Paquito va a soñar con ser diseñador de modas o modistos. Con esta idea, los dos van a ir de esos pueblos, de Los Toldos y de Mamaguita, a la ciudad de Buenos Aires, con estos sueños. Otro paralelo que aparece uniendo las vidas de Paquito y de Evita es que los dos van a, en cierta forma, adulterar su partida de nacimiento, ¿sí? Evita lo va a hacer cuando se case con Perón en 1945, va a adulterar su partida de nacimiento para que en su partida de nacimiento figure como hija legítima, ¿no? Como hija reconocida de Juan Duarte, y va a señalar que nació en 1922. Probablemente esto lo haga también para no solamente figurar como hija legítima de Juan Duarte, sino que para 1922 la esposa legal de Juan Duarte había muerto, ¿sí? Entonces también por eso utiliza ese año que es 1922.
Paquito, por más que nació en agosto de 1919, va a señalar, no casualmente, que nació el 17 de octubre de 1925, ¿no? Una mezcla de una gran coquetería, ¿no? Y también de afinidad política. El 17 de octubre es una fecha muy importante para toda la iconografía peronista, es la fecha que los y las trabajadoras llegan a la Plaza de Mayo, ¿no? Y piden por la libertad en ese momento de Juan Perón, ¿no? Y expresan su lealtad a Juan Perón, una lealtad que se va a extender durante el resto de la vida de Eva Perón. Entonces el 17 de octubre es una fecha muy importante, entonces lo hace por afinidad partidaria, y 1925 seguramente por una coquetería, bueno, pues está sacando también en el medio 6 años. En varias entrevistas va a decir que nació el 17 de octubre de 1925. Este personaje que es Paquito solía señalar que cuando yo me levanto, tengo 90 años, al mediodía, a veces 30, a la tarde bajo hasta 16, y en la cama siempre tengo 20 años. Tanto como Paquito como Evita van a tener a lo largo de sus existencias diferentes nombres, ¿sí? Diferentes nombres que se van a poner ellos mismos, como también les van a poner en cierta forma los demás. Cambiar el nombre, cambiar la fecha de nacimiento, del lugar de nacimiento también, son formas también de intentar ser otro, ¿no? También de huir de ese insulto fundacional para intentar ser otro, para ser objeto también de la propia creación. Paquito nace como Francisco Vicente Jaumandreu, ¿sí? En algunos lugares, en algunas películas, con el pasar diseñador de modas también de gran parte del cine argentino, va a figurar como Paco Jaumandreu, o como Frank Jaumandreu. Después se va a sacar la U del medio y va a llamarse Paco Jaumandreu o Paquito Jaumandreu o simplemente Paquito. Evita nace como Eva María Ibarguren, ¿sí? Porque no es reconocida justamente por su padre, por Juan Duarte. Pero cuando comience su carrera artística, que se va a extender, como bien decía recién Romina, durante 10 años, va a tomar el apellido de su padre, va a llamarse Eva Duarte. En algunos lugares, sobre todo en algunos folletos de teatro, aparece como Eva Durante, y después va a invertir también el nombre. Ella nace como Eva María, pero en algunos documentos protocolares invierte el nombre por María Eva, ¿sí? María Eva Duarte de Perón. Entonces ese va a ser otro de los nombres. En cierta forma también invierte la idea de la Eva pecadora por el de María la Virgen, ¿sí? Para el mundo va a ser conocida como Eva Perón, Evita Perón, y para el pueblo que la adoraba va a ser señalada como simplemente como Evita, y así va a quedar en la historia para el pueblo. Incluso hasta muerta, ¿no? Evita sufre también un cambio de identidad. Cuando lamentablemente en el marco de la dictadura y el golpe de Estado de 1955, su cadáver es secuestrado y es enviado justamente también a Italia, a Milán, se le cambia el nombre por el nombre de, y es enterrada bajo el nombre de María Magistris. Así que bueno, son diferentes nombres que ambos están señalando. Tanto Evita como Paquito van a escribir, o van a hacerse escribir, también siempre por los dos flotas la idea también del escritor fantasma, sendas autobiografías, donde dar cuentas de sus vidas, y donde defenderse también de las acusaciones de las que fueron víctimas a lo largo de su vida. Evita lo va a hacer, sobre todo, en el libro La razón de mi vida, y Paquito lo va a hacer en un libro de 1975 que se llama La cabeza contra el suelo. Paquito Jaumandreu, en 1975, escribe un libro donde se proclama homosexual, donde describe gires callejeros, y donde proclama casi el orgullo de ser gay, antes de que esto por lo menos, o en años muy oscuros de Argentina, ¿no? Pensemos que 1975 es el año anterior al golpe de Estado de 1976 en Argentina, que va a instaurar un terrorífico terrorismo de Estado.
Esto de las vidas paralelas o de los rasgos comunes entre, la Evita, entre las vidas de Evita y de Paquito, Yamandreu lo va a señalar en un documental que se llama Evita, quien quiera oír que oiga, donde va a decir: yo vine a Buenos Aires unos cuantos años después que Eva Perón, pero éramos de pueblos vecinos. En la década de 40, del 30, cuando había venido Eva a Buenos Aires, el que una chica de un pueblo quisiera ser actriz o estrella de cine era algo así como un pecado mortal. La gente se reía, se burlaba, o incluso la marginaba. Te decían cosas. La palabra más suave podía ser mariquita, y la palabra más suave para una mujer que quería ser actriz es que era una mujer de la calle, una prostituta. Todo eso creó una cierta relación de amistad, porque los dolores eran parecidos. Y creo que por eso es mi devoción por Eva Perón. Entonces, en cierta forma, las trayectorias vitales, tanto de Paquito como de Evita, siguen esas trayectorias que Didier Eribon describe en su libro Reflexiones sobre la cuestión gay para las vidas de gays, lesbianas y travestis durante el siglo XX, ¿no? Y no es casual también que la figura de Evita sea apropiada por cierta iconografía gay, lesbiana y travesti también, y como símbolo gay, lesbiana y travesti, ¿sí? Es decir, los dos sufren en su pueblo la injuria, el insulto, los dos huyen a la ciudad en busca de un cierto anonimato y también en busca de una comunidad de amigos y de nuevos sueños que les permitan huir de ese insulto fundacional. Los dos construyen una identidad orgullosa y, curiosamente, los dos construyen un mundo a su medida. Cuando hablamos en Evita de la construcción de un mundo a su medida, hablamos de una descomunal obra de ayuda social, ¿sí? Una descomunal obra de ayuda social a través de la Fundación Eva Perón, a partir de los hogares de tránsito que recién señalaba Romina, de toda una inmensa política social dirigida a pobres, mujeres, niñas, niños, madres solteras, obreras y obreros, ancianas y ancianos. Y también nos referimos también al construir un mundo a su medida y una identidad orgullosa de un discurso de una radicalidad inaudita en toda la alocución política argentina, ¿sí? Evita tiene entre 27 y 33 años cuando desarrolla unos discursos de una virulencia que no se conocían con anterioridad en la política argentina, en donde establece una bisagra muy importante entre un ente al que denomina oligarquía y al que acusa como el causante de todos los males, y donde reivindica por primera vez la idea de ser cabecita negra, de ser pobre y ser descamisado. Paquito va a construir un mundo a su medida a partir de los trapos, a partir de la moda, de convertirse casi en una reina de la moda. Ya en 1942 aparece como diseñador de modas en los créditos de dos películas del cine argentino, vistiendo a Nélida Bilbao en El muerto acudió a la cita, o a Elsa O'Connor en El misterioso tío Silas. También va a vestir a grandes actrices del llamado cine de oro, o el cine de la... que debe existir en todo el mundo, ¿no? El cine del teléfono blanco en los años 40 y 50 en Argentina, y actrices tales como Zully Moreno, Fanny Navarro, y más tarde también a Isabel Sarli. En algún momento de 1944, Eva y Paquito se encuentran. Paquito va a... sobre todo a diseñar vestidos para la Evita en su etapa de actriz, ¿sí? Sobre todo como actriz en ciclos de radiofonía, sobre todo en un ciclo que se llama Hacia un futuro mejor, donde Evita en la radio interpretaba a las grandes mujeres de la historia, a mujeres como Josefina, ¿sí? La esposa de Napoleón Bonaparte,
a Carlota de México o a Lisa Lynch, ¿sí? La esposa de Francisco Solano López, el presidente del Paraguay. Hay una sola foto de Paquito y de Evita que yo he encontrado, creo que es la única que se conserva. Es una foto del 14 de diciembre de 1944. Esto es una perla, sobre todo para las y los argentinos. En la única foto, que es en la revista Antena, del 14 de diciembre de 1944, Eva y Paquito están juntos, y quien los acompaña, una actriz de perdurable data en Argentina, muy conocida en Argentina, que se llama Mirtha Legrand. ¿Sí? Es la única foto, y bueno, están acompañados de Mirtha Legrand. Yo suelo señalar que hay un momento cúspide en la relación entre Evita y Paquito, ¿sí? Y ese momento cúspide es el 9 de julio de 1944. El 9 de julio, el 9 de julio, como recién señalaba Romina, es la celebración de la independencia en Argentina, de la independencia de España, y ese 9 de julio de 1944 Evita se presenta en el Teatro Colón, que vendría a ser como la ópera de Buenos Aires. Pero para ese momento Evita es la amante, pero no es la esposa legítima de Juan Perón, que es el personaje o el funcionario más importante de la Revolución de 1943. ¿No? Como recién también señalaba Romina, para ese momento Juan Perón es secretario de Trabajo y Previsión, casi en la antesala al Ministerio de Trabajo, es ministro de Guerra, es vicepresidente de la Nación, y tiene un romance con la actriz Eva Duarte. Que Eva Duarte se presente en el Teatro Colón, no siendo la esposa legítima, constituye todo un escándalo, sobre todo para la élite porteña. Eva Perón hace una entrada apoteósica en el Teatro Colón, con un vestido de raso negro, de amplísima pollera, con corsage, largas mangas de tiras delgadas, de terciopelo negro, con un azabache de estrés. ¿Por qué digo que es el punto culminante de la relación entre Evita y Paquito? Porque yo creo que en ese momento habrán sentido una comunión, es decir, los dos eran personajes marginados, Evita por pobre, por hija no reconocida, por no todavía no ser la esposa legítima de Perón, pero hace su entrada justamente en ese lugar que estaba reservado a la élite porteña. Y por otro lado, Paquito en cierta forma habrá sentido que entró al Teatro Colón porque Evita entró con un vestido de su propio diseño. Entonces me parece el momento cúspide de la relación entre Evita y de Paquito. Mientras Paquito le habrá diseñado el vestido, habrá sentido algo de justicia poética. ¿Sí? Había algo de justicia en el hecho de entrar en ese momento en el Teatro Colón. La creación que más une a Evita y a Paquito es el llamado traje sastre Príncipe de Gales. ¿Sí? Es el traje sastre que Evita solía usar en la fundación Eva Perón, la fundación Eva Perón, una fundación de ayuda social, donde justamente ayudaba a humildes, a pobres, donde se presentaban directamente y hablaban directamente con ella, mujeres, pobres, ancianos, y le hacían pedidos que tenían que ver con las propias carencias y a las cuales Evita también generalmente se hacía cargo de esos pedidos y regalaba bicicletas, regalaba viviendas y otros elementos también que hacen a la ayuda social en particular. Pero sin embargo, ese traje Príncipe de Gales, Paquito no lo diseñó para para la Evita militante, sino para la Evita actriz. Es decir, ya se lo había diseñado para un debut en un cóctel en Radio Belgrano. En la gira de Evita, que comienza en junio de 1947, ya no aparece la figura de Paquito. Pero, sin embargo, en cierta forma,
en términos de moda, la llegada de Evita a España, a Italia, a Portugal, constituye casi el epítome del estilo diva de Hollywood, ¿sí? Evita se va a comenzar a vestir con algunos modistas europeos, Dior, Balenciaga, Rochas, Fat, Balmain, pero también con modistos argentinos, modistos nacionales, como Paula Naletov, la Casa Henriette, o Luis D'Agostin. Utilizaba, ¿por qué decimos que un estilo de diva de Hollywood? Porque después, como podrán ver en algunas fotografías de toda la gira europea, utilizaba pieles, sombreros con plumas y flores, costosísimas joyas, diseños exclusivos de las más altas famosas casas de alta costura europea, Agrets. Todo esto hizo que se constituyera en blanco de críticas de la oposición política, ¿sí? La oposición política la criticaba por ostentación, por despilfarro, por gusto dudoso, mientras el pueblo la veneraba. Decíamos que siempre la moda intenta dar cuenta de cierto mensaje político, y lo que solía señalar Evita es que ella se vestía de esa manera para mostrar que también las mujeres de los sectores más humildes podían acceder a bienes simbólicos o a bienes tales como grandes vestidos. También podían vestirse como el sueño, el gran sueño en definitiva de la Cenicienta. Por otro lado, solía señalar: a los pobres les gusta verme linda, ellos sueñan conmigo, quieren ser como yo, ¿sí? Van a llegar a ser como yo, y yo lucho también por ello, y yo no quiero decepcionarlas, ¿sí? Esto produjo, por supuesto, muy fuertes críticas, como recién señalaba, y así como Christian Dior, en un reportaje, llegó a señalar que entre tantas actrices y entre tantas miembros de la nobleza a las que vistió, llegó a señalar en un reportaje que la única reina que vestí fue Eva Perón, la oposición repartió volantes en ese mismo año de 1947, donde señalaba que el vestido de Dior, uno de los vestidos de Dior que Evita había utilizado, era el más descarado derroche de la historia argentina. Cuando se presentó también con un vestido de Dior en el Teatro Colón, ya siendo primera dama, esposa legítima del presidente, en 1946, los mismos volantes repetían desdeñosos: un carro oficial hundido en el barro y tironeado por una yegua. Hay una anécdota que se suele contar que, bueno, por supuesto que esto habla, ¿no?, del tremendo desprecio de clase, de un desprecio visceral que no puede leerse en otros términos que no sea del odio de casi ancestral, ¿no?, que la burguesía ha tenido por los sectores más humildes o por los sectores menos privilegiados. Hay una anécdota que se suele contar en la gira europea, que el mismo Franco se había sentido frente a la opulencia del vestuario de Evita escandalizado, y que había llamado por teléfono a Perón, ¿sí? Ahora ustedes imagínense, ¿no?, dos generales como Perón y Franco hablando de moda, hablando de trapos. Bueno, en ese sentido, como ha solido hacer también tradicionalmente, históricamente, Perón salió en defensa de Evita. Sin embargo, y por eso también es importante también en términos de moda, el llamado viaje del arco iris, el viaje del arco iris constituye un punto de inflexión en la moda de Evita. A su regreso del viaje a Europa, el estilo de Evita se hace más sobrio, ¿sí?, en cierta forma también más refinado, de una elegancia más austera. Se desprende de los lujosos tocados, sigue utilizando las joyas que le gustan muchísimo, pero si uno puede ver y si uno compara las fotografías de anteriores a 1947 y los que siguen entre 47 y 52 en la breve vida de Evita, encuentra que la moda de Evita está más despojada, y es la idea de la Evita más militante,
la frecuentemente del rodete más sencillo, los trajes sastres o un vestuario sin opulencias. Lo curioso, y por eso también es importante referirse a la idea de la moda en Evita, es que a partir de Evita, los vestidos se volvieron casi una cuestión de Estado. Es decir, pocas veces un estilo de mujer suscitó tan enconadas críticas, ¿no? Y también tan amorosas filiaciones. Nosotros en Argentina no sabemos, o por lo menos no quedó registro en la historia, cómo se vestían otras esposas de presidentes, ¿no? Otras primeras damas. No sabemos cómo se vestía Clara de Funes, ¿no? La esposa del general Julio Argentino Roca, ¿no? Casi el creador de la llamada Argentina moderna, ¿no? Un sanguinario que además emprendió una campaña de matanza contra la población originaria en Argentina que se llama paradójicamente la campaña del desierto. No sabemos cómo se vestían las esposas de los presidentes de toda la Argentina moderna, ¿no? De esos que construyeron la Argentina, que solemos llamar la Argentina oligárquica, la Argentina de unos pocos. No sabemos cómo se vestían tampoco la esposa de Alvear, ¿sí? Un presidente descendiente de cierta nobleza o aristocracia argentina. No sabemos cómo se vestían las mujeres de o las esposas de los presidentes de la llamada década infame, ¿sí? unos años en cuales hubo fraude electoral en Argentina. En cambio, siempre suscitó fuertes críticas y siempre aparece la idea de cómo se vestía Eva Perón. Cuando el 4 de junio de 1946 Evita se presenta, 4 de junio de 1946 es la fecha en que asume la primera presidencia, Juan Domingo Perón. Evita se presenta a la cena de esa primera presidencia con un vestido escotado y está presente el cardenal Copello. Entonces, una actriz de vodevil del momento, que se llama Sofía la Negra Bozán, hace toda una parodia de Evita, ¿sí? En cambio, cuando algunos años más tarde, la esposa de un dictador, la esposa del dictador Pedro Eugenio Aramburu, ¿sí? Que produce una de las matanzas más terribles contra peronistas en el año 1956, esta esposa se llama Sara Herrera, se viste con un vestido escotado y hay un sacerdote también delante, no produce ningún tipo de comentarios. Cuando la esposa de otro dictador, de Juan Carlos Onganía, se presenta otro 9 de julio con un vestido muy opulento, la crónica del momento dice: pocas veces hemos visto toilettes más deslumbrantes. Entonces esto da cuenta de que no era lo importante, en definitiva, el vestido, sino quién lo portaba. En el caso de Evita, parecía que siempre fue considerada ilegítima. Es decir, que el hecho de pertenecer justamente a los sectores populares, a los sectores humildes y a los sectores pobres, la hacían ilegítima de poder probarse o de poder portar esos vestidos. Y eso creo que también es lo que une la figura de Paquito y la de Evita. Los dos, en cierta forma, fueron considerados marginales, ilegítimos, y por eso también se les criticó en todos sus accesos al poder, ¿sí? Y por otra parte, y para finalizar, es interesante también cómo la muerte de Evita en 1952, a los 33 años, víctima de cáncer de útero, ha hecho que, al ser una breve vida y al ser una vida tan intensa y en la cual hizo tanto,
se pudieran imaginar múltiples destinos posibles, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Evita hubiera vivido? ¿Sí? Y esa parte de si Evita hubiera vivido, en cierta forma, también tiene que ver con los vestidos. Es decir, se suele adecuar también los diferentes estilos de mujer a qué hubiera sido Evita si también hubiera vivido. ¿Sí? Tras el derrocamiento, por el golpe de Estado de 1955 de Juan Perón, se preguntaban si la segunda presidencia de Perón no hubiera sido más radical, no hubiera sido más exitosa si Evita hubiera vivido. Si Evita hubiera vivido, hubiera resistido también al golpe de Estado de 1955. Durante los años 60 y 70, tomando esa imagen de Evita más militante, o con el rodete, o con el cabello suelto, y también el lado más radical de Evita, decían, si Evita viviera sería montonera, es decir, hubiera pertenecido a los sectores armados, ¿no? Que se rebelaban contra la burguesía entre los años 60 y 70. Durante los años 80, en el marco de las luchas por los derechos civiles de las diversidades sexuales, se solía llamar, decir, si Evita viviera sería tortillera o sería travesti. De hecho, en todos los, también las marchas de orgullo gay, lésbico, trans, travesti, queer, aparece generalmente una imagen de Evita, ¿no? Una imagen de Evita también que aparece relacionada con esa forma de vestirse que acentúa su feminidad, ¿no? Y que la asimilan también muchas veces a una drag, ¿no? A una trans o a una travesti. Durante las últimas luchas, los últimos años, ¿no? Las que han avanzado tanto en el mundo y particularmente en Argentina, la lucha de las mujeres, se suele señalar, si Evita viviera, sería feminista, ¿no? O también en el marco de las luchas por el derecho al aborto, ¿sí? Si Evita viviera, sería abortera. Es decir, también hay tantos vestidos y hay tantas imágenes de Evita que permiten también múltiples formas de pensar cómo hubiera sido su existencia si hubiera existido, si hubiera sobrevivido al cáncer de útero, y también implica siempre nuevas significaciones simbólicas y nuevas significaciones políticas. Es decir, es reapropiada siempre por diferentes sectores. Y espero que sea reapropiada por sectores por muchísimos siglos más. Muchísimas gracias otra vez para todas y todos. Bueno, muchísimas gracias. Desde la Embajada Argentina realmente celebramos y estamos muy contentos de poder haber compartido con ustedes, con los expositores, las expositoras, con los participantes y las participantes, este espacio para recrear a través de historias, anécdotas, momentos, la vida de Eva, que sin lugar a dudas fue una de las mujeres más importantes, relevantes, constructoras de identidad para nuestro país. Asimismo quería hacerles presentes los saludos y el agradecimiento del embajador Roberto Carlet, a los expositores, a la profesora Romina Martínez, al doctor Adrián Melo y a todas las que y los que participaron del encuentro. Muchas gracias, buenas tardes y realmente muchas, muchas gracias.